Eugene. Hoy presentamos cómo evitar el ataque de un arma de fuego. Hola amigos, mi nombre es Eugene y hoy... Escuchá, pibe, te la hago corta. Si me das toda la plata que tenés, no te voy a matar, ¿eh? Hoy voy a enseñarles cómo evitar un ataque de un arma de fuego. O sea, una pistola. Lo primero que podemos intentar hacer es ir por el lado legal. ¡Mira! De acuerdo a la ley número 4368 del Código Penal, es ilegal que una persona le dispare a otra sin previo consentimiento. Por lo cual, lo que estás a punto de hacer es un crimen. Ah, mira vos. ¿Y de acuerdo a mi arma? Otra cosa que podemos intentar es contraatacar. ¡Ah! ¿Ahora quién está contra la espada y la pared? Vos. También podemos escapar. ¡Ah! De nuevo. Soy un peloto. No siento absolutamente nada. Bueno, supongo que si nada de esto funciona, tienen que darle las cosas al atacante. A ver. No tengo nada. No tengo nada, no te esperaba, no tengo nada, no. Alternativamente, podemos apelar por el lado sentimental. No tenés por qué ser así, pensá en tu familia, pensá en tu mamá, no se va a enorgullecer de lo que su hijo está haciendo. Yo sé que muy, muy dentro de tu corazón, tus pulmones destrozados por el pucho, tu hígado, muy al fondo, demasiado al fondo de tus intestinos, todavía queda una pizca de amor. Haceme caso, no hay motivo para hacer esto. Vos podés empezar desde cero. Yo confío en vos. Capaz que tenés razón. Te debería hacer caso. Perdón por haberte intentado robar, guachín. ¿De verdad? ¡Ni en pedo! Otra cosa que pueden intentar hacer es... ¡Ah! ¿Y ahora por qué? ¿Eh? Ah, porque estaba aburrido. Así que acá termina mi historia. Tantas cosas que uno quiere hacer, arrebatadas de su capacidad por la injusticia de una persona que azarosamente decide jugar a ser Dios. ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿Cuándo se ha vuelto esto una guerra constante entre todos? ¿Qué pasó con los buenos valores, la moral, la felicidad? ¿Siquiera existieron en primer lugar? La vida de un simple infante, en un abrir y cerrar de ojos, acabada simplemente por el placer de lo implacentero. Pregunta, ¿sos ateo? Sí. ¿Por qué? No, nada, fue solo un presentimiento. ¡Ah! Entonces ya sé. Necesito presentarte a un amigo muy importante para mí. ¡Te presento a Jesús! ¿Qué onda? Eso es un traje bien peor. Pedorra tu abuela. No, acá. ¡Ah! Y así es como se evita un ataque de pistola. No se pierdan el próximo capítulo, donde vamos a ver cómo evitar un ataque nuclear. Por favor, Putin, busca muy en el fondo de tu corazón. Sé que ahí adentro tenés todavía un poquito de amor. Empieza de nuevo. Yo confío en vos. Que eso salió bien. Nadie fue herido durante el trayecto de este cortometraje. Bueno, casi.
¿Sabías que el 60% de los curas son pedófilos y que el número de víctimas va incrementando más y más?